This video is just a quick preview of one of over 200 step-by-step percussion lessons included in our Conga Chops membership. So don't forget to hit like and subscribe and head over to congachops.com to start your free 7-day trial and check out everything we've got on the site. En esta lección vamos a cubrir uno de mis ritmos favoritos y adaptar sus patrones para tocarlos en el timbal, el ritmo de la bomba sica de Puerto Rico. La bomba es uno de los ritmos folclóricos más importantes y antiguos de Puerto Rico. Contrario a la plena, que nació en el siglo XX, se originó alrededor del siglo XVII por esclavos africanos en las plantaciones de azúcar. Tocado por dos o más tambores llamados barriles, uno que lleva un ritmo básico, el buleador, y otro que florea o improvisa, es decir, que elabora de forma improvisada variaciones sobre ese toque básico llamado primo o subidor. Para completar la instrumentación del grupo, también cuenta con una maraca, normalmente tocada por el cantante, principalmente para establecer el tiempo antes que comiencen los barriles, y un cuá, los palos o baquetas que se tocan al costado del tambor, en un barril más pequeño, o en un pedazo de bambú hueco. El género de la bomba incluye también baile y canto, donde el bailador improvisa en una comunicación directa con un tambor que le va siguiendo los pasos. Dicen que a sus principios la palabra bomba significaba tambor, pero al pasar de los años se convirtió en el nombre de un género que cuenta con 5 grupos principales de ritmos. De los ritmos más comunes usados en la música popular, tenemos el holandés, el yubá y el que vamos a aprender, el sicá. Varios de estos ritmos son similares, pero alrededor de diferentes regiones de la isla cuentan con más de 40 patrones. El timbal en la música popular moderna ha tomado el rol del cuá. Como mencioné antes, son las baquetas tocando un barril pequeño, un pedazo de bambú hueco o el costado del tambor. Así que empecemos con el patrón principal del cuá en el ritmo sicá y luego lo adaptaremos al timbal. 1, 2, 3, 4. Este patrón del cuá en el sicá es conocido en Latinoamérica como el cinquillo, que se utiliza como base de una gran variedad de ritmos afrodescendientes alrededor del continente. Veamos cómo suena un poco más rápido. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Al principio del siglo XX, la bomba era música marginalizada que se enseñaba a través de una forma oral. Hasta que a mitad de los años 50, el gran percusionista Rafael Cortijo formó Cortijo y su combo cantando Ismael Rivera. Con este grupo, Cortijo tomó este género y junto a la plena lo grabó y difundió mundialmente. Así que entendiendo el patrón principal, vamos a orquestarlo en el timbal con dos variaciones usadas por Cortijo. En la primera, tomaremos el patrón del cuá y lo moveremos a la cáscara. Vamos a usar nuestra mano dominante en la cual tocaremos el patrón de sicá del cuá, y en nuestra mano no dominante, tocaremos un tono ahogado en el segundo tiempo y un tono abierto en el cuarto tiempo, ambos en la hembra. 1, 2, 3, 4. Now, if you're interested in learning more about what we do on Conga Chops and how we can help you further your skills, come check us out at congachops.com. We've got an incredible library of step-by-step courses and lessons, over 10 hours of exclusive practice loops, hand-picked Spotify playlists for each pertinent course and lesson on the site, and an amazing community forum where you can meet and discuss with other members, as well as get one-on-one feedback on everything you're working on. Just click the link below to grab your free 7-day trial and see what it's all about. Now, please don't forget to show your support for our channel by giving this video a like, leaving a comment down below as far as what you'd like to see me cover next, and hitting subscribe so you can catch our new videos.
I'll see you in the next lesson.